ritmos y castigo. Podemos empezar. Uno nunca se dedica a la poesía. La poesía es algo más que una dedicación. Desde muy niño ya pude percibir que era muy sensible a lo que estaba y a lo que no estaba, a lo visible y a lo invisible. Yo siempre esperaba algo, pero si no sucedía nada, entonces percibía que mi espera era perfecta y que ese espacio vacío, esa pausa inexorable, tenía yo que llenarla con lo que al paso del tiempo fue la imagen. Por eso la poesía ha sido en mí siempre vivencial, alrededor de una pausa, de un murmullo, se iba formando la novela imagen. Mi padre tenía al morir 33 años. Él estaba en el centro de mi vida y su muerte me dio el sentido de lo que más tarde llamaría el latido de la ausencia. Pues doctor, yo he trabajado bastante, trabajé bastante en la papelería del Lezama. Paradiso es una novela permeada de profundas esencias cubanas. Yo particularmente pienso que los primeros capítulos, los primeros 5 o 6 capítulos, que son los referidos a la familia, son lo mejor de la novela. Yo creo que para ilustrarse sobre la vida cubana de principios del siglo XX y quizás un poco fines del siglo XIX, esta novela resulta imprescindible. No solamente por la forma de vida, las comidas, esta misma cena que es recreada con tantos detalles en la novela y que doña Augusta al organizarla, pues evita las bebidas alcohólicas por el efecto que eso pudiera tener en Alberto y en el doctor Santurci. Y me parece también interesante cómo Semí, pero también es Fosión y también es Fronesis, cada uno con sus características. Semí es el hombre que se desenvuelve en la placenta familiar y transcurre su vida, pero Fosión es lo diabólico y Fronesis es la eticidad, pero todos son impostaciones del mismo Lezama. ¿Qué pasa? Que Semí tiene que encontrarse con la imagen y para encontrarse con la imagen tiene que reencontrarse con el piano licario. Cuando publica Paradiso, se produce una explosión en la vida de Lezama. Es decir, Lezama empieza a ser noticia, se convierte en noticia. Pero sí yo creo que vale la pena recordar una frase de Octavio Paz cuando dice que con Paradiso y con toda su obra, Lezama pagó la promesa que Sor Juana Inés de la Cruz le había hecho al idioma español.
Lloramos todos, pero aquella imagen patriarcal nos dio una unidad suprema que instaló en mamá la idea de que mi destino era contar la historia de la familia. Cuando uno va leyendo las páginas sucesivas de Paradiso, es como entrar en una casa de muchas estancias, irlas penetrando lentamente, pero pasa algo curioso. Son esas estancias las que van penetrando en uno. Uno se va haciendo dueño de ellas, pero ellas lo dominan. Eso me pasó como un joven que entraba a leer un mundo tan complejo y al mismo tiempo tan seductor. Y yo creo que le pasa a todos, que nos ha pasado a todos. Que Lezama nos ganó, nos hizo suyos con esas páginas. Siempre se le ha perseguido con la palabra hermético, una definición que lo ha seguido. Y yo creo que a veces se exceden. Se exceden porque su hermetismo consiste exactamente en buscar más claridad. Para Lezama, un objeto, el vaso, un objeto, tiene valor, como para cualquier otro escritor. Él dice, un ejemplo, si digo piedra, estoy hablando de algo que existe. Pero si digo piedra donde lloró Mario ante las ruinas de Cartago, estoy hablando de algo con una profunda gravitación cultural. Ahí viene su hermetismo, la posibilidad poética de unir distintas eras imaginarias que llamaba en un hecho que él considera de mayor validez y de gravitación literaria. Paradiso, ya sabemos, es una novela de aprendizaje, pero con eso lo decimos todos, porque no es el aprendizaje del personaje central, que es lo habitual en este tipo de novela, es nuestro aprendizaje, aprendizaje de cubanía, aprendizaje de mundo poético, riqueza que, esa riqueza compleja, esa riqueza y al mismo tiempo ese retratismo puntilloso, qué bueno que nos ha convidado aquí, que nos tiene aquí. Siempre nos sedujo, siempre nos atendió y nos mimó. Yo creo que es una buena noche para mimarlo a él, ¿verdad? Uno de los momentos más importantes de mi vida fue
el comienzo de la infinita posibilidad histórica de lo cubano en lo que va de siglo, el 30 de septiembre tres amigos ya avanzan en el tiempo, avanzan en lo agradable y lo desagradable de la vida por el paraíso que va a conducir quizá al infierno, necesitan algo que los guíe. Les ama, no se puede concebir sin la amistad. Y por eso estamos conversando también venciendo al tiempo.
Fusión, semi. Semi. Fusión. Tenía ganas de que llegaras. He oído decir que ha habido disturbios en Upsalón. Y he estado toda la mañana rezando para que no te fuera a suceder algo desagradable. Ya sabes que cuando te agitas, el asma te ataca con más violencia. Mientras esperaba tu regreso, pensaba en tu padre. Y pensaba en ti. El paso de cada cuenta del rosario era el ruego de que una voluntad secreta te acompañase a lo largo de tu vida. Enseñarle algo de lo que usted ha aprendido viajando, sufriendo, leyendo. Sí, soy cubano. Me llamo Opiano Licario. Nosotros andábamos muertos, andábamos por aquel camino. Una obsesión que nunca destruyese las cosas, que buscase en lo manifestado lo oculto, en lo secreto lo que hacienda, para que la luz lo configure. Eso es lo que siempre pido para ti. Y lo seguiré pidiendo mientras mis dedos puedan recorrer las cuentas del rosario. Con sencillez, yo le pedí al Padre, al Espíritu Santo, a tu Padre muerto y a su Espíritu vivo, pues una madre, cuando un hijo regresa del peligro, no debe decirle una palabra inferior. Óyeme lo que te voy a decir. No rehuses el peligro, pero intenta siempre lo más difícil. Cuando el hombre, a través de sus días, ha intentado lo más difícil, sabe que ha vivido en peligro. Aunque su existencia haya sido silenciosa, aunque la sucesión de su oleaje haya sido manso, en el sentido en que quedé sin respuesta por el resto de mi vida. Pero sabía que no me enfermaría,
porque siempre conocí que un hecho de esa totalidad engendraría un oscuro que tendría que ser aclarado en la transfiguración que exhala la costumbre de intentar lo más difícil. La muerte de tu padre fue un hecho profundo. Sé que mis hijos y yo daremos profundidad mientras vivamos, porque me dejó soñando que alguno de nosotros daríamos testimonio al transfigurarnos para llenar esa ausencia. Algunos impostores pensarán que yo nunca dije estas palabras, que tú las has inventado. Pero cuando tú des la respuesta por el testimonio, tú y yo sabremos que sí las dije y que las seguiré diciendo mientras viva. Y que tú seguirás diciendo aún después que me haya muerto. Sé que esas son las palabras más hermosas que Semí oyó en su vida, después de las que leyó en los evangelios, y que nunca oirá otras que lo pongan tan decisivamente en marcha. Semí, dame uno de tus langostinos para que cubra la otra media mancha. Todo lo que hice está dedicado a mi madre. No sé si mis obras son dignas de ese mandato. ¿Por qué? La grandeza del hombre es el flechazo, no el blanco. Demetrio, sentado aquí a la mesa, se me acerca a Lezama, que siempre buscó en sí todas sus raíces. Por eso la familia reunida lo acompaña. Para él, ciertas palabras como renacimiento, reencarnación, eran parte común a su ser. De tal modo que las empleaba tratándose de otros escritores que también son sus raíces. Él en Garcilaso, en Góngora, buscaba a sus predecesores para darles continuidad. Iba relacionando todas sus lecturas con la de otros. Hacía esto, una mesa como esta, porque en realidad su palabra era el verbo, él lo era, y lo es. Es eso, un ser que permanece atento a sus raíces, y todos los que nos rodean están con él, nos acompaña. Ya he hablado de la mitad. La amistad se me presentó como una forma de devoración. Al salir al mundo, comenzaba a verme, a verificarme en los demás. La amistad que existía entre nosotros, que más que amistad es lo que la Biblia llama familia de espíritu. Hay otras oraciones que deben decirse sentado a la caída de la tarde, para borrar toda mancha de pecado a pesar suyo.
Y luego parece que entre los hindúes existe un pecado en el que la voluntad está ausente. Un pecado predeterminado, que el hombre acata sin mirarle fijamente a los ojos. Su cuerpo, como conoce todos los impulsos, se reabre en la diversidad de los sentidos. Pero el vicio y la repugnancia le llegan cuando solo recoge un hilacha de la brisa. Y sus experiencias se vuelven polvorientas al insistir en un solo sentido. Te estaba esperando, como me dijiste, en la mesa de la Asociación de Derecho. Pero ya yo sabía dónde encontrarte. Nos vamos. Si sigues aquí, la mañana se escapa. Acuérdate que tienes que decirme algo acerca de las preguntas que te hice el otro día. Todos esos amigos míos fueron un estímulo, y lo son, pues me convidan a lo más noble y a lo más bello. Pero he sido un solitario que cultiva el diálogo con fanatismo. Creo en la intercomunicación de la sustancia, creo en la verdad y el canto coral. Pero seguiré siendo un solitario. Si es barroco, o si no es barroca su novela. Yo creo que tiene de barroco, por supuesto. Pero es que Lezama es mucho más. Yo pienso que en la poética de Lezama, no solo en su novela, en toda su poética, que está reflejada a su vez en la novela, hay mucho de las cosas de las que viene el barroco. La sistemática que siempre tiene que decir esto es barroco, esto es romántico, esto es simbolista, tiene que inventar nuevas herramientas para estudiar a un Lezama que incluso que penetre en la posmodernidad. ¿A quién se parece? ¿A Quevedo? Es diferente, aunque tiene de Quevedo, aunque tiene de Góngora, aunque tiene de Calderón, aunque tiene de Gracián, aunque tiene de López de Vega, aunque tiene de Garcilaso, porque la cultura es algo que está en progreso, y por eso un siglo o dos siglos después del barroco, volverle a decir barroco a Lezama, para mí es quitarle sus alas de transgresor, de iconoclasta y de ecléctico, que es para mí realmente lo que es Lezama. Yo oía a mi abuela y a mi madre hablar incesantemente del recuerdo familiar. Hablaban, junto con los demás familiares, de los años del destierro en Jacksonville. Evocaban las tómbolas para recolectar fondos para la independencia, las nochebuenas sombrías, alejados de su tierra, la visita de Martí, que era amigo de mi abuelo Andrés Lima, colaborador de Patria, el periódico fundado por nuestra gran figura, mis años en la Universidad de La Habana, en los días que se estrenaba una óptica juvenil en contra del tiranuelo Machado, el país angustiado hasta la muerte, el terror, los desaparecidos, la miseria titánica, los amigos, las conversaciones diurnas y nocturnas, los odios, las imágenes, Platón, los bestiarios, la angiología tomista, la resurrección, es decir, la familia, los amigos, los mitos. Mi madre,
las tentaciones y la infinitud del conocimiento muy cercano, el caos y el eros de la lejanía. He intentado seguir en paraíso esos distintos círculos, también las espirales que iba formando el humo de los calderos de cobre, un recorrido pendular entre la pesadumbre del círculo y la alegría de la espiral, pues como un anticipo de la condenación, la vida no es una intensidad, sino una sucesión bostezada, un silencioso desgarramiento. Esta partida se ha elaborado con total entereza en recuerdo a la estrategia del coronel. Por esos entrelazamientos transcurre mi novela. José Semí tiene tres momentos. El primero es el que pudiéramos llamar placentario, del sumergimiento en la familia, de desenvolvimiento en la placenta familiar. Luego, la salida, su apertura al mundo exterior en el momento de la amistad, en el momento en que se encuentra con Fronesis y con Fosión. Y luego ya la participación de Semí en la imagen, en la poesía y en el reino de los arquetipos, que es lo que significa su encuentro con Opiano Licario, una figura arquetípica que representa la destrucción del tiempo, de la realidad y la irrealidad. Semí entonces verifica un retraimiento para que el mundo de los símbolos, el mundo de los arquetipos, se exprese cabalmente. Así podemos afirmar que Semí tiene tres momentos en su desenvolvimiento: el de su conversación con su madre, el momento en que sale al mundo exterior, en que se encuentra con su destino y su carácter, y frente a eso, su mundo de búsqueda de la poesía, de su búsqueda de la imagen. Semí es, sin duda alguna, el adolescente siempre perturbado por llegar a configurar la imagen, por encontrarle un contenido y rebasar su expresión.
paraíso es una totalidad. Y en ese todo está el sexo. En determinado momento del desarrollo de José Semí, ocurre el despertar genesíaco. Estamos pintando la casa. Si nos ayudas, procuraremos recompensarte. Ahí se recupera una libertad cuya aparición parece que resistió a algunos acostumbrados a la hoja de parra y aquellos pintores sastres de la que se rieron los italianos renacentistas, obligados a tapar las castas desnudeces de Miguel Ángel en la creación del mundo. Pero para mí, con la mayor sencillez, el cuerpo humano es una de las más hermosas formas logradas. La cópula es el más apasionado de los diálogos y, desde luego, un hecho irrecusable. La cópula no es más que el apoyo de la fuerza frente al horror vacui. En un himnario de Santo Tomás de Aquino, de gran belleza, se dice: ve lengua y canta las glorias del cuerpo misterioso. De tal manera que para mí todo lo que haga el cuerpo es como tocar un misterio superior a todo maniqueísmo modulativo. Pues es absolutamente imposible descubrir nuevos vicios y nuevas virtudes. Ellos estuvieron desde el inicio y estarán en las postrimerías. Y tal vez sería bueno recordar la visión memorable de una santa en la que se le reveló que había infierno, pero que estaba vacío.
Por la noche te voy a buscar. Estamos hechos sin dudas para formar la triada pitagórica. El azar me une a Fosión en el Hades del cine. Y el azar nos une a mí en la luz. Dame la tijera.
¿Me vendes ese cepillo chino? Me hace falta. ¿No tienes frío? Es tarde. Y estás desabrigado con esa camisa abierta. Te vas a celar. Vivo cerca de aquí. Ya sabía que hoy era el día que tendría que matar a alguien. Da la casualidad que hoy era el día que había escogido para matarme. Ya ves, tenía trazado este círculo negro para no equivocarme en el blanco. Así que los dos hemos coincidido. ¡Al fin! Me he encontrado con alguien dispuesto a hacer algo por mí. Ahí va Godofredo el Diablo. Ahora comprendo por qué desde que se conocieron, Fronesis y Semin se llevan tan bien. Los dos tienen clase. Pertenecen a los mejores, en el sentido clásico, de exigirse mucho a sí mismo. Una familia de letrados con una familia de clase militar culta. En mi ausencia, los dos serán más amigos. Los dos atraviesan esa etapa que entre nosotros es la verdadera consagración de la familia, la etapa de la ruina. No es la ruina económica. Ambos tienen buena situación de burguesía. Es algo más profundo. Es la ruina por la frustración de un destino familiar. Y entonces, a buscar otro destino. Pero así es como resultan los mejores. La ruina entre nosotros engendra su mejor metamorfosis. Una clase que puede competir en fineza con las mejores del mundo en presencia de ellos, de su nobleza, de su presencia de los mejores.
uno siente una confianza clásica. Nos sentimos más fuertes en nuestra miseria. Le hago este insignificante regalo. Excuse-moi, c'est un fantillage. No libró ningún combate, pues jadear fue la costumbre establecida entre su hálito y la brisa o la tempestad. Su nombre es también Telema Semí. Su voluntad puede buscar su cuerpo en la sombra de un árbol y el árbol que está a la entrada del infierno. Fue fiel a Orfeo y a Proserpina, reverenció a sus amigos, a la melodía, ya la que se oculta o la que hace temblar en el estío de las hojas. El arte lo acompañó todos los días. La naturaleza le regaló su calma y su fiebre, calmoso como la noche. La fiebre le hizo agotar su sed en ríos sumergidos, pues él buscaba un río y no un camino. Tiempo le fue dado para alcanzar la dicha. Pudo oírlo a Pascal. Los ríos son caminos que andan. Así todo lo creyó en la fiebre. Lo comprendió después, calmosamente. Es en lo que cree. Está donde conoce. Entre la columna del aire y la piedra del sacrificio.
y cástico. Podemos empezar. Repasaba, oh piano licario, la fija diversidad de los otoños que habían bailado a lo largo de su espina dorsal. Ese día quería precisar contorno y entorno con circunferencia y círculo, que era lo que había sumado, que constante de iluminación y que estaciones sombrosas se precisaban por los corredores de espejos. ¿Cuántas veces al ladearse para escurrirse frente a lo fenoménico lograba alcanzar los reflejos de lo luminoso, la respiración inapresable de los arquetipos? Yo sabía que usted vendría esta noche última. No pude llamarlo. Desconocía la dirección de su casa. Sin embargo, yo sabía que usted no faltaría esta noche. Cuando nosotros estábamos vivos, andábamos por un camino. Y ahora que estamos muertos, andamos por este otro. Venga conmigo. No lo llamó porque él viene como dos astros cruzados, en sus leyes encaramados la órbita eclíptica tiene. Yo estuve, pero él estará. Cuando yo sea el puro conocimiento, la piedra traída en el viento, en el egipcio paño de lino envolverá. La razón y la memoria al azar verán a la paloma alcanzar la fe en la sobrenaturaleza. La araña y la imagen por el cuerpo, no puede ser, no estoy muerto. Vi morir a tu padre. Ahora, Semí, tropieza. Creo que fue lo último que escribió. Yo diría que la metáfora de mi poesía, de mis ensayos, de mi conversación,
avanzan hacia la imagen de paraíso. Pero al converger en ese punto, adquiere como una imagen de fuerza inversa y esclarece lo que yo he podido hacer. Trabajando en la novela y en la oscuridad, y aún dentro del caos, yo sentía que mi obra, como pueden verlo fácilmente los que la han leído, no es un disfrute de cosas adquiridas, sino un reto, una aventura. Presenta el aspecto sagrado de la aventura total del hombre. Ningún miedo, ninguna vacilación, ya que en todas partes descubriría la raíz del origen solar del hombre. Como no puedo concebirme nada más que como cubano, no puedo afirmar que si hubiera nacido italiano, hubiera escrito otra Divina Comedia. Pero sí puedo decir que como cubano he podido escribir Paraíso. Entre nosotros, paraíso es como naturaleza, no como símbolo o arquetipo. Thank you.
Thank you.